gracias a nuestros panas en Blazing Bus por patrocinar el vídeo. Blazing Bus lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores, totalmente seguros, y también hay packs descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento Wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Realmente increíble y perturbadora. Quiero decir, si fueras tú, probablemente, ¿sabes? No sé lo que habrías hecho, pero sería algo duro, ¿sabes? No vamos a entrar en detalles. En fin, este hombre ha perdido su personaje mientras contactaba con los servidores de Destiny 2. Por si no fuera ya suficiente problema y tedioso el tener que soportar esos problemas, en plan, conectando con los servidores o, te acaban de saltar el error, no sé qué. A este hombre le borraron el personaje. Y probablemente algunos estáis pensando que es uno de esos personajes que simplemente lo hace por llamar la atención, porque no es el primer caso. Hay un montón de casos de gente que por llamar la atención ha dicho lo mismo y luego Bungie ha contestado diciendo que tienen pruebas de que lo ha borrado manualmente, entre otras cosas. En fin, ha pasado tiempo, su personaje sigue borrado, todavía no dijeron nada. De hecho, sí, ha habido una segunda actualización. Bungie terminó contactándole y diciéndole que no prometían nada sobre recuperar su personaje, pero que le estaban echando un vistazo al error y que pronto, entre hoy y mañana, le iban a dar una respuesta. Duro. Quiero decir que Bungie te responda y dices, vale, me ha respondido Bungie, supongo que lo tendrán solucionado, y de repente dicen, no sabemos si vamos a poder recuperar tus cosas. Es en plan, mierda. ¿Sabes? En el caso de algunos es el progreso de 8 años. Si llevas jugando a Destiny desde año 1 y solo tienes un personaje, es el caso de pocos, pero imagínate, básicamente borraría todo el progreso de 8 años. Hay ciertos emblemas y tal que, ¿sabes?, son de hace 8 años. Así que, wow. Increíble. En fin, ahora pasamos a los detalles. Antes también quiero destacar, hace poco hablamos sobre la Bungie Store y lo mal que manejan ciertas cosas, productos que tardan un año en llegar, productos que se equivocan, ¿vale? Le envían a uno lo que le tendrían que enviar a otro y, pues recientemente, como visteis en el TWAP, hablaron sobre eso mismo y diciendo que se lo estaban tomando más en serio, que prometían que tengamos una experiencia excepcional, no sé qué. Y aquí tenemos dos recientes posts. En este caso tenemos un usuario al que, en lugar del anillo de la incursión que pidió, le han enviado esto, una botella de alcohol sin alcohol. O sea, bueno, una botella de esto, no sé qué es exactamente. Imagínate una botella de whisky sin alcohol, es en plan, vale, había pedido un anillo, pero me ha llegado esto, supongo que, ¿sabes? En plan, ¿what? Sí, en fin, aparentemente Bungie ya ha contactado con él y supongo que lo van a resolver. Pero en fin, ese es un ejemplo y aquí tenemos otro, ¿vale? Y está hablando sobre el hecho de que hace un montón de pasta con la Bungie Store y se pregunta pues por qué no mejoran el cómo manejan y envían estos productos. Porque sí, es que es verdad. Este, por ejemplo, dice que sigue esperando por su camiseta de Momentos de Triunfo de 2021, ¿vale? La última actualización que recibió fue que en agosto o septiembre iba a ser enviada en 2-3 semanas. Sí, ahí sigue la cosa. Bungie, la verdad, tiene que ponerse las pilas con eso, porque seguramente alguno de vosotros también haya experimentado lo mismo. Yo personalmente lo he hecho. Y hablando solo de pins, ¿vale? Pins de esos que compras para recibir el emblema. El pin igual no me importa tanto, pero tardan años en llegar a veces. En fin, regresando a esta historia, aquí tenéis el post completo. Tendréis todos los posts abajo en la descripción, ¿vale? Y aquí nos explica que el titán era el que más armas God Rolls tenía y el que más chetado estaba, básicamente. Básicamente fue una putada para él perderlo, ¿vale? Y aquí tenemos un par de links que comparte, ¿vale? Tenemos aquí el post que hizo en los foros de Bungie explicando que que se había borrado su personaje mientras intentaba entrar al juego. Y aquí compartía el raid report para demostrar que ese mismo día, de hecho, había jugado alguna incursión, ¿sabes? Y que de repente ahora buscas el usuario y no aparece. Así que ahí está, Bungie todavía tiene que responder. Os actualizaré ya sea brevemente en las redes sociales o en otro vídeo así por separado, o en un vídeo más al detalle, dependiendo del tipo de respuesta que le den, ¿vale? Si no consiguen devolverle el personaje, esto va a ser chungo. Y en el caso de que no consigan devolverle el personaje, me pregunto qué harán para compensarles, en plan, ¿what? ¿Sabes? Así que ahí están las cosas. Decidme vosotros qué opináis sobre todo esto. ¿Qué haríais vosotros si de repente intentáis entrar a Destiny y borran vuestro personaje favorito? Sí, probablemente muchos quemarían el juego o los estudios, pero decídmelo en los comentarios. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor fin de semana. Dile a tu madre que la quiere, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós.